Hola, ¿te quedaste sin energía por causa del conector del router? Aquí te dejo estos consejitos fácil y práctico y lo puedes conseguir en casa, porque la compra del conector de router es muy difícil conseguirlo. Por lo menos acá en mi ciudad no lo podía conseguir así de fácil. Aquí está. Bueno, ¿te quedaste sin internet porque se te dañó el conector del wifi del router? Si se te dañó este cabezote, aquí te tengo un pequeño truquito para que por lo menos en 10 minutos te sirva el internet por si acaso tenías que buscar algo. Tenemos esta pila, tenemos esta cinta y es la final del conector que va conectado al router. Aquí tienes una pinza para que peles los cablecitos para colocarlos aquí en la batería. Los colocas aquí en la batería y los vas pegando con cinta, con esta cinta. Cuando ya lo tengas colocado, entonces lo conectas acá al conector del router. No dejes de ver este video y mira al final, porque al final tengo algo que te va a servir para tu celular por si se te descarga y no hay luz, no hay energía eléctrica donde cargarlo. Te voy a regalar este truquito también. Después que hagas esto, lo conectas ahí y ya lo conectas allá donde va el internet, el cable de internet. Bueno, ahora lo que toca es encender el router a ver si sirve, a ver si es verdad que la batería puede con el router. Ahí está encendida, ahí se puede ver las lucecitas verdes. Nota, la batería tiene que ser de 9 voltios y la entrada al router también tiene que ser de 9 voltios para que pueda dar la señal, pueda encender. Ese es muy práctico y muy fácil que pueda hacer uno. Bueno, como lo prometí de deuda, que te venía hablando que te iba a dar un truquito al final del video, aquí lo tienes. La misma batería y con un cable de entrada a cargar el celular. La misma batería de 9 voltios. Lo que tienes es que colocarlo aquí donde carga el celular y te voy a mostrar que sí carga. Ahí está. Ahí dice cargando. Ahí se alcanza a ver dónde está cargando. Bueno, si te gustó este video, que es muy importante para a veces sacarnos de apuro, puedes darle like, puedes compartir y te suscribes a mi canal.